going to record class. Okay, that's great. So we are going to start in this moment, guys. I hope you're having a good time. So what are we going to do? What we are going to do in this moment is that we are going to learn a new topic, which is this one. But first one, I want to see how good you are, wait a minute, in the listening skill. Vamos a trabajar un poco la parte de escucha, a ver cómo está en esa parte. So let me see first. Let me give, okay. Un segundito. Okay, great. Let me see. Okay, this was what we learned yesterday. Okay, eso fue lo que habíamos visto ayer, la parte de los ordinal numbers and cardinal numbers. So what we're going to do today? Today we are going to watch something which is this one. Give me a minute, please. Okay, this part. Do a little reading. So ya saben, vamos a hacer este reading. Lo vale. Luego lo traducimos entre todos para que cada uno vaya leyéndolo conmigo. So here we have, it's going to be about the going to, and it's going to be also about the, this part, un segundito, este de acá. Acá va a tener un poco de todo, la parte del going to con la WH question. Si logran entender ese texto, como yo les decía al principio, la idea es que vayamos mejorando en todos los aspectos. Cada vez que vamos viendo nuevos temas, nuevas gramáticas, ustedes van a entender un poco más de toda esta parte de los textos, ¿listo? So, we are going to start. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? Do you have any plans for Valentine's Day? What does it mean in Spanish? What is the meaning of this in Spanish? ¿Qué significa ese? Do you have any plans for Valentine's Day? ¿Qué creen que significa eso? Ahí le está preguntando a Tyler que si tiene planes para el día de San Valentín. Exacto, sí, señor. Pero espéreme, Jason, regáleme un segundito. Que creo que se me olvidaba mejor esta parte de acá. Sí, a ver. Hoy el tema que vamos a ver, antes de precisamente esa parte, es un tema que quiero que estén muy concentrados. Es un tema que se sale de todos los tiempos verbales que hemos visto. Ya no tiene que ver ni con el presente, ni con el presente continuo, presente simple, ni con el going to. Eso es un poco aparte. So these are the modal verbs. Have you heard about the modal verbs? ¿Han escuchado ustedes de los verbos modales? No, señor. Okay. So the modal verbs are really easy. Here we have some of them. I'm going to write them here. Entonces, quiero que me pongan mucha atención a esos verbos modales. So here we have can, which means poder. So another one that we have is, for example, let me see, give me a minute, could, podría, should, debería, must, deber, may, poder, might, poder. So, these modal verbs are a little bit different, so I need you to concentrate in this part. So, what is the modal verb? The modal verb, for example, the first one, can. Espérenme un segundito. Eso, ¿qué son esos verbos modales? Recuerden que los verbos en general, los verbos son los que son las acciones que realizamos. En español, son los que terminan en ar, er, ir, or, ur. Trabajar, caminar, correr, son todas las acciones que realizamos. Estos verbos modales se salen un poco de todo. Nosotros habíamos dicho que, no sé, cuando vimos el presente simple, que si yo quiero decir, me gusta comer pizza, I like to eat pizza. Que cuando hay dos verbos le ponemos un to, que cuando hablamos de tercera persona, a ella le gusta o ella juega, she plays, le ponemos una S al verbo. Bueno, esos verbos se usan totalmente diferente. So, for example, if you want to say, yo puedo jugar fútbol muy bien, I can play soccer very well. Very well. Yo puedo jugar. No importa si acá hay dos verbos, está el can y el verbo play, ya no va ni el tú ni nada. No matter if we talk about she can play the piano. Ya no importa si hablamos de ella, de él, de esto. Bueno, el verbo no lleva ni una S ni nada. Todos se utilizan exactamente igual.
Entonces, el verbo, el can, se utiliza para hablar de las habilidades que yo tengo, en lo que ustedes, que sean, los que ustedes se consideran que son buenos. Recordemos que el verbo play no solo es jugar, también es tocar un instrumento. Por eso acá dice, she can play the piano. Ella puede tocar el piano. How do you say, for example, yo puedo, what? Yo puedo hablar 3 idiomas. ¿Cómo dirían esa frase? Yo puedo hablar 3 idiomas. I can. Yo puedo speak it. Speak. Three. Y no sé cómo se dice idiomas. Mira, ahí la hiciste muy bien. Language. Speak 3 languages. ¿Cómo se dice en el lenguaje, profe? Languages. 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 Ok, perfecto. Entonces, vean, yo puedo hablar. No importa si queremos decir ella puede hablar, va la misma frase. Él puede hablar, ellos pueden hablar, va todo exactamente igual. ¿Listo? Vamos a colocar we. Nosotros podemos hablar 3 idiomas. Now, let's do, for example, the negative. Let's do another example here. Vamos a hacer con este ejemplo acá. Yo puedo jugar fútbol muy bien. Negative. We can say, cannot. Soccer very well. Hay dos formas de decir, esperen un segundito. Listo. Podemos decir cannot o podemos hacer la contracción que es can't. Can't. So I cannot or can't play soccer very well. Now for the questions is really easy because the only thing that you gotta do is put the can at the beginning. Para las preguntas es súper fácil porque lo único que tenemos que hacer es colocar el verbo modal. Todos estos verbos modales van de primeras. Entonces, si ahora yo quiero preguntarme, ¿puedo yo jugar fútbol muy bien? Lo único que hago es... Can you... Bueno. Play soccer? Si tú me quieres preguntar a mí, ¿puedes tú? Pero como en este momento me quiero preguntar a mí mismo, ¿puedo yo jugar fútbol muy bien? Can I play soccer very well? Entonces, vea, acá tenemos afirmativa, negativa y pregunta. Digamos que estamos en la evaluación final y yo les pregunto... espérenme, bueno, ¿de qué hora? Vamos a pasarlo acá abajo un poco. Listo. Estamos en la evaluación final. Yo les digo, can you play the guitar? ¿Puedes tocar la guitarra? Can you play the guitar? You say, yes, I can, and that's all. Aquí se utiliza mucho esta forma corta. Yo simplemente se me pueden decir, yes, I can. Sí, yo puedo. O la forma larga, yes, I can play the guitar. Negative, no, I can't play the guitar. Okay. Lo mismo que si yo les preguntara, can your mom cook? ¿Puede tu mamá cocinar? ¿O tu mamá puede cocinar? How do you answer the affirmative? ¿Cómo sería la afirmativa? Yes. Ella es she. She. Yes, she can. She can, okay. Mom cook. Recuerda que aquí o dices my mom o dices she. O sea, tú puedes decir, yes, my mom can cook y ya. O puedes decir, yes, she can cook. Para decir, sí, ella puede cocinar. Negative. No. Can. Ella. Perdón. She can cook. Can't cook. Ok, perfect. That's all. Bueno, siempre me apareces como administrador. ¿Tú eres Vivian? No, tú eres... ¿Cómo es tu nombre? Jamie. Ah, ok, Jamie. Tú siempre entras de este administrador, que aparece como administrador, ¿cierto? Sí, señor. Es para irme grabando ahí los nombres. Bueno, listo. Ok. ¿Hay alguna duda, muchachos? Do you have any question, any doubt? ¿Vamos bien? ¿Se comentó? Ok. Normalmente ese can, espérenme un segundito. Vamos a colocarlo acá. Entonces, ya vimos el can. Y todos estos verbos modales funcionan de la misma manera. Vamos a hacer uno con must, que es deber. How do you say, yo debo, how do you say, yo debo, no sé, lavar la ropa.
No, yo debo trabajar. No, sí, sí, yo debo lavar la ropa. So you say, I must wash the clothes. Debo lavar la ropa. How do you think there is a negative? ¿Cómo creen que sería la negativa? Yo no debo lavar la ropa. I must not. Okay, must not. Mm-hmm. They. Lavar. What? Wash. They. Clothes. Sacamos una lengua como tiene TH de cloth. Vamos a cambiarla. Vamos a poner otro sujeto aquí. María. Más bien, María debe lavar la ropa. María no debe lavar la ropa. María must not. Si se dan cuenta, todos estos se niegan después del verbo modal. Ya eso no se niega ni con el I am, ni con el I am not, ni con el I don't, no. Lo único que hacemos es colocar el not después del verbo modal. Entonces, María debe lavar la ropa. María no debe lavar la ropa. How do you think that we can do the question? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Debe María lavar la ropa? Must María. They ok, perfect, that was good. Entonces vean, afirmativa, negativa y pregunta. En la pregunta pasa exactamente lo que pasó con el can. Va de primeras el must. María debe lavar la ropa. Y vamos a contestarla. Queremos decir sí, ella o María debe lavar la ropa. So yes, she must wash the clothes. Aquí ya el must vuelve otra vez de segunda, ¿no? Sí, ella debe lavar la ropa. Negative, no. She, podemos decir must not o podemos decir mustn't. Mustn't wash the clothes. So let's imagine that we have the test. Digamos que este must es utilizado para los deberes que yo tengo. Si estamos en la evaluación final y yo les digo a ustedes, bueno, pregúntenme, ¿debes trabajar mañana? ¿Cómo me harían esa pregunta? ¿Debes trabajar mañana? ¿Cómo me harían esa pregunta? ¿Debes tú? You are. No, ya no va ni el you are nada, sino va de primeras el verbo. Must. You. Work or working? No, work. Work. Tomorrow. Entonces vean, ¿debes tú trabajar mañana? Si quisiéramos preguntar, ¿debe Juan trabajar mañana? Más Juan work tomorrow. ¿Ok? ¿Debes tú trabajar mañana? ¿Debe Juan trabajar mañana? Entonces, siempre va a ir el más de primeras. Ahora vamos a responder la afirmativa. ¿Cómo diríamos? Si yo les hago esta pregunta en la oración. ¿Tú debes trabajar mañana? Y ustedes me quieren decir, sí, yo debo trabajar mañana. Yes. I must. Uh-huh. Work tomorrow. Very good. Negative. No. I must not or mustn't, okay. Must not. Tomorrow. Prácticamente la misma frase. Y claro, la forma corta es yes, I must, no, I must not. Entonces yo sé que cuando yo les haga la evaluación, digamos estamos en la evaluación, yo les pregunto con el can you, puedes cocinar, puedes no sé qué, usted me puede decir yes, I can o no, I can't. Lo mismo, debes trabajar mañana, debes jugar mañana, no sé. Más, usted me puede decir, yes, I must, no, I mustn't. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Is that easy, difficult? ¿Todo bien? ¿Vamos bien en ese momento? Ok. Entonces, sí, la única cuestión es como cambiar un poquito el chip de lo que veníamos, del are you, del is she, del do, that. Solo que estos verbos modales, que son unos pocos, cambian totalmente. ¿Cuándo se utilizan? Pues cuando los queramos utilizar. Si ustedes quieren decir, no, yo puedo hacer tal cosa, o puedes hacer tú tal cosa. Vamos ahora con el should, debería. Es para dar, ese se utiliza mucho para dar consejos. Si ustedes me quieren decir, profe, tú deberías comer menos. Entonces ustedes me dicen, you should eat less. Less es menos. You should eat less. O cambiémosla. More vegetables.
tú deberías comer más vegetales. You should eat more vegetables. ¿Cómo me dirían? Tú no deberías beber cerveza. You should not. Should not. Beber. Drink. Cerveza. Beer. Beer. Recordemos que beer es oso y beer sería cerveza. Listo. Entonces se utiliza mucho para dar consejos. Tú deberías comer más vegetales. Tú deberías, no deberías beber cerveza. Si ustedes me quieren decir, tú deberías ir al gimnasio. You should go to the gym. Se utiliza más como en frases así, más allá de preguntas y respuestas. Pero igual como estamos trabajando en preguntas y respuestas, vamos a hacerle también. Pasa exactamente lo mismo que los dos verbos modales que vimos. Negative. How do you say the negative? Tú no deberías comer más vegetales. You should not eat more vegetables. Okay, ese sería vegetables. Vegetables. Ahora, ¿cómo hacemos la pregunta? ¿Deberías tú comer más vegetales? Should you eat more vegetables? Okay. Lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? Vean, que siempre va de primeras, cuando vamos a preguntar, va de primeras más, el can, listo. Entonces, sí, digamos, estamos en la evaluación. Yo les pregunto, should you, que bueno, ese casi no se utiliza para preguntas. Should you eat more vegetables? ¿Deberías comer más vegetales? Ustedes me dicen, sí, yo debería comer más vegetales. Yes, I should eat more vegetables. Negative, no, I should not or shouldn't eat more vegetables. Todos tienen la misma función. Va de primera, el should o el can, después va el you, el must, eso. Y vamos con un último de acá, que es el could. Ya les explico el otro, esos made de acá. Ok, tenemos el could, que es de podría. Esperen un segundito, podría, listo. Se utiliza mucho para pedir permiso. Digamos que vamos a hacerla de una vez en pregunta. ¿Cómo me dirían ustedes? ¿Podría viajar a Bogotá el lunes? Muy bien, exacto. ¿Cómo me pedirían ustedes ese permiso? ¿Podría yo viajar a Bogotá el lunes? Entonces, could. Yo. ¿Cómo es yo? I'm. Viajar. Dale, continuará. Travel. A Bogotá. To Bogotá. Mañana. Tomorrow. Perfecto. Muy bien. Ya van entendiendo cómo es la dinámica, tal cual, así perfecto. Entonces, podría yo, si quieres decir, podrías tú, bueno. Podrías tú, podría yo, bueno. Ya aquí depende de lo que queramos decir. Pero como es para pedir permiso, que ahí siempre utilizamos así. ¿Podría yo hacer tal cosa? ¿Podría yo viajar a Bogotá? Digamos, podría, si ustedes quieren decirle, ¿podría visitarte la otra semana? Entonces, could I visit you next week, la siguiente semana. Ok. Entonces, vamos a hablar aquí en pregunta ya. Ese could es para decir podría. Si ustedes quieren decir, I could learn five languages. Yo podría aprender 5 idiomas. Yo podría. Recuerden que ese could es para hablar de podría. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí rápidamente en estos que están aquí al frente. Ya igual yo les envío en la noche un Word donde están todos esos ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo con cada uno para que se les grabe. Recordemos que el can es para hablar de las habilidades que ustedes tienen. Si ustedes son buenos cocinando, ustedes pueden decir, yo puedo cocinar comida deliciosa. Entonces, I can cook delicious food. Yo puedo cocinar comida deliciosa. El could, para pedir permiso, vamos a ponerle una pregunta. Could I otra vez. Could I, no sé, ¿qué ponemos? ¿Podría yo qué? Go to your house, pongamos. ¿Podría yo ir a tu casa? Could I go to your house? Should, para dar consejos. Deme un consejo con ese should. ¿Cómo me dirían ustedes, por ejemplo? Tú deberías ir al doctor. Digamos que yo soy enfermo y les digo, estoy enfermo. Usted me dice, profe, usted debería ir al doctor. ¿Cómo me dirían eso? No en pregunta ni nada, sino tú deberías ir.
You should. Should. Go to the doctor. Doctor, very good. Entonces vean, tú deberías ir al doctor. ¿Listo? Deber, deber es para más, es precisamente para los deberes que ustedes tienen. Si es un deber que tengan ustedes, digamos que ustedes deben limpiar la casa todos los días, entonces ustedes dicen, no, yo debo limpiar mi casa todos los días. ¿Cómo se dice? Yo debo limpiar mi casa todos los días. So, I must. I must. Ese have es para decir yo tengo que, pero entonces yo debo limpiar la casa. Entonces, I have cleaned my house every day. Entonces vea, acá hay un ejemplo con cada uno. Yo debo limpiar mi casa todos los días. Tú deberías ir al doctor. ¿Podría yo ir a tu casa? Yo puedo cocinar comida deliciosa. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta importante que si tienen alguna duda me la pueden ir haciendo de una vez? No pasa nada. ¿Cómo va el tema? ¿Easy? ¿Difficult? ¿Kind of? Good, good. ¿Me interesa? Yo tengo una pregunta. Solamente el cabello. ¿Qué me vas a preguntar? O sea, te fue el sonido, entonces si quieres ahorita me la haces. ¿Qué me interesa con esto? Que como les digo, siempre trabajemos preguntas y respuestas. Yo sé que en algún momento, ahorita vamos a ver eso de acá. Si se les olvida, bueno, no pasa nada. Que estamos en la evaluación final y yo les diga, can you cook? Fácil, ¿puedes cocinar? Ustedes me digan, yes, I can. Sí, yo puedo. O la forma larga, sí, yo puedo cocinar. O no, I can't. No, no puedo. Listo. Que yo les pregunte, Matthew, travel tomorrow, ¿debes viajar mañana? Y ustedes me dicen, yes, I must. Lo único que tienen que utilizar, si les pregunté con can, me responden con can, si les pregunto con must, should y ya. Matthew, travel tomorrow, yes, I must travel tomorrow, o no, I must not, o mustn't. Me interesa mucho esa parte, ¿listo? Ahora, un pequeño paréntesis acá en este maze. Yo les puse acá en esas tablitas que may significaba poder, may también significaba poder. A ver, esos tienen varios significados. El may se utiliza también para poder, pero para cuando vamos a pedir un permiso, tal más o menos como este could. No sé si ustedes se acuerdan, ¿cómo les enseñaron a ustedes que uno decía en el colegio, profe, ¿puedo ir al baño? ¿Quién se acuerda cómo decía esa frase? Profe, ¿puedo yo ir al baño? Que en los colegios siempre nos la enseñaban. Profe, ¿me da permiso ir al baño? Siempre en inglés. Ah. Creo que es I go to the bathroom. Ok. Bueno, a veces enseñaban eso. A veces le enseñaban como teacher, go to the bathroom. La idea no es sonar como así, como decir, profe, yo tengo... Ah, no, es que yo no llegué hasta allá. A mí no me enseñaron eso, no. No, sí, pasa eso. Bueno, pero les quería decir que este may es muy utilizado para pedir permiso. Si ustedes quieren decir, may I go to the bathroom, recuerden que lo que yo les decía, la pronunciación, siempre que vean una TH, no es bathroom, es bathroom. Bath, sacando un poco la lengua, bathroom. Entonces, may I go to the bathroom, puedo ir al baño. Si ustedes, digamos, se van a ir, puedo salir esta noche, digamos que ustedes le van a pedir permiso a sus papás o algo. Que si papás, bueno, ¿puedo salir esta noche? Salir es go out. ¿Cómo creen que sería? ¿Puedo yo salir esta noche? ¿Quién me hace esa frase? Con este may. Salir es go out. ¿Cómo sería? ¿Puedo yo salir? Esto, profe, pero ¿cómo es la oración? Qué pena, no estaba. ¿Puedo... yo salir esta noche? ¿Puedo salir esta noche? May I go to
go out. Que sí. Ah, go out. Y bueno, esta noche es tonight. 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 Vamos, así que otro tipo de permiso pedirían ustedes. ¿Puedo yo qué? ¿Puedo beber cerveza? ¿Puedo pintar? Ok. Ah, beber, bueno, sí, beber cerveza. ¿Cómo le preguntarías a tu papá, ¿puedo yo pintar la casa? Digamos que tú le vas a pedir permiso para pintar la casa. ¿Cómo dirías? ¿Puedo yo pintar la casa? Pintar es paint. Mind. May. Y. Ay. Ay. ¿Cómo es la pregunta que pena? ¿Puedo pintar la casa? The house. They house. ¿Puedo yo pintar la casa? Entonces, este may es para más que todo, para permiso. Que si ustedes en algún momento se les olvida el may, a veces pasa. Este no quiero que lo toquemos, entonces más bien para que no se confundan. Si ustedes pueden decir, ¿se acuerdan del can? Si ustedes se acordaron del can, también lo pueden utilizar. Que es mucho mejor el may porque suena más respetuoso. ¿Sí? Suena más respetuoso decir may I go cuando vamos a pedir permiso. Pero si en algún momento ustedes se les olvida y quieren utilizar el can, también lo pueden utilizar acá. O el could, el podría, también. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, vamos a hacer un ejemplo con cada uno y se los voy a pronunciar nuevamente para que lo pronuncien conmigo. Can, could, la L no se pronuncia. Could. Aquí la L tampoco se pronuncia. Should. Must. No es must, sino must. Y may. Vamos a ver si se les grabaron. Pues, listo. How do you ask me? Puedes. A ver, pues, ¿qué? Uno de habilidad. Uno de poder, de algo que sea de habilidad. Estoy nulo hoy en ejemplos en español. ¿Jugar baloncesto puede ser? Muy bien. ¿Cómo me preguntarían? ¿Puedes tú jugar baloncesto? May. Pero entonces, recordemos que el may es más para permisos. Can. Can. Can you? You. ¿Jugar básquetbol? Jugar es. May. Básquetbol. Básquetbol. Okay. Y si yo les hago esta pregunta, basketball, ustedes me dirían, yes, I can. Sí, yo puedo. O yes, I can play basketball. O negative, no, I can't play basketball. Ok. Yes, ok, that's good. Now, how do you say, yo debo, otro verbo que no hemos utilizado y que pronto, a ver, yo debo barrer la casa mañana. Recordemos que barrer es sweep. No en pregunta, sino normal. Yo debo. I. Más. Más. Sweep. Sweep. ¿Cuál es la otra frase? La casa mañana. The house tomorrow. Entonces, digamos que ustedes me dicen eso. Yo debo barrer la casa mañana. Entonces yo les pregunto, must you sweep the house tomorrow? ¿Debe limpiar la casa mañana? How do you answer the affirmative? ¿Cómo respondería en la afirmativa? Yes, I must. Muy bien. Yes, I must. La podemos dejar ahí. O yes, I must sweep the house. No, I must not. Very good. No, I must not. Eso es todo. Listo. Deberías, déme un consejo. Tú deberías aprender otro idioma. Otro idioma vendría siendo another language. ¿Cómo es el consejo? Tú deberías aprender otro idioma. You should. Yes, should. Another language. ¿Nos faltó aprender? ¿Cómo sería aprender? No me la sé. Learn. Ah, learn. Another language. Another language. Very good. Entonces, you should learn another language. Listo. Estos dos últimos preguntas se utiliza más para eso, para dar consejos. Y vamos con el could. Yo podría.
vivir en Bogotá. Yo podría vivir en Bogotá. ¿Cómo dirían eso? I could live in Bogotá. Me interesa que estos cuatro son los principales. Can, must, should, and could. Listo. Más que se os aprenda. Could, podría. Should, debería. Más, debe. Poder. Uno último que se queda, que es el may. ¿Cómo me pedirían permiso? ¿Cómo me pedirían? ¿Puedo comer en clase? Digamos que estamos en presencia. ¿Alguien tiene hambre? Profe, tengo hambre. ¿Puedo comer en clase? ¿Puedo yo comer en clase? ¿Puedo yo? I. ¿Comer en clase? Yeah. Eat. En clase. Sería en el salón, pero simplemente en clase. Muy bien. Como les digo, si en algún momento se nos olvida este mail, utilicemos el can. Y está perfecto. Esos son los verbos modales, muchachos. ¿Cómo les pareció? Is it difficult? Kind of. Kind of pues por no el momento. Dime, el can sí lo conocían. Ajá. Pero el cure también. Pero el mic sí poco lo conocía. Pues no sabía que se podía intercambiar cuando no se recordara uno, poner el otro. ¿Este may? Exacto. Sí. Normalmente, como les digo, normalmente este se debería utilizar para preguntas. El may ahí está. Que es el más utilizado precisamente para los, como les digo, para sonar más ¿sí? Pero en algún momento se pueden decir ya. De hecho, la forma correcta de ustedes, si ustedes están en un restaurante o van a Estados Unidos y quieren comprar algo, está muy utilizada. May I get a burger o a hamburger? Esa frase es muy utilizada. Digo, can I get a hamburger? Hamburger. Como, si la traducimos literal, sería como, ¿puedo yo tener una hamburguesa? Pero esa es la forma de decir como, ¿me puedes dar una hamburguesa? La forma es muy utilizada. Can I get a hamburger? Can I get a tomato, banana, lo que sea. ¿Listo? Como les digo, el might no lo veamos todavía porque no quiero que se confundan. Eso es de posibilidad. Entonces, quiero que también no se confundan. Hasta el momento, quiero que dejemos esta parte así, que practiquen un poco. Y es simplemente aprenderse qué significa en español. Eso de acá. Can, should, could, should, must, may. Si todavía hay dudas, no pasa nada. Recuerden que, bueno, mañana veremos otra cosa, un tema que es un complemento de estos. Y ya el jueves hacemos un repaso general. Entonces, el jueves fundamental para que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me la hagan. Que la idea es que el jueves todos absolutamente queden en el mismo nivel, ¿vale? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Como tal, el jueves tendríamos como el repaso de lo que se hemos ido recordando y estas últimas dos clases, como tal. Exacto, sí, exacto. Tendríamos un repaso primero de los tres tiempos fundamentales, que es el presente simple, presente continuo y futuro, junto con estos verbos modales y junto con los adverbios de frecuencia, que era para preguntar qué tan frecuente haces tal cosa. Yo usualmente voy al colegio, yo nunca siempre, eso es que vimos, ¿vale? Ah, ok, profe. Ok, listo, muchachos. Eso sería entonces todo por hoy. That's all for today and then see you tomorrow, ok? Bye bye, see you. Have a good afternoon. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher. Bye, teacher. Thank you.